Venga, por favor. Dale, 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 Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al estadio de San Mamés, a Bilbao, para este choque correspondiente a la 32ª entrega de la Liga Santander, de la mejor liga del mundo. Un duelo que van a protagonizar el Athletic Club de Bilbao de Gaizka Garitano y el Rayo Vallecano de Paco Gémez. La comparecencia de los 22 protagonistas, junto con el equipo arbitral que va a liderar Juan Martínez Munuera. Un Athletic de Bilbao, octavo con 43 puntos y que se presenta tras caer la semana pasada ante el Getafe después de enrachar una dinámica de 3 victorias consecutivas en Liga. Un paso atrás que supuso la derrota en el Coliseum en su lucha por la clasificación europea. No obstante, está a tiro de piedra y quiere aprovechar el tropiezo ayer del Alavés y el del Real Betis Balompié, con el que iguala 43 puntos en la clasificación, buscando alcanzar la séptima plaza. Este es el 11 que presenta hoy Gaizka Garitano, con dos modificaciones: la entrada, el regreso de Iker Muniain y de Beñate Echeverría, el saludo entre Garitano y Gémez, el sorteo de campo entre los capitanes Muniain por un lado y por el otro Alberto García. Hemos visto la alineación del Athletic del equipo vizcaíno. Vemos ahora la del Rayo Vallecano, también con dos modificaciones respecto a la victoria que cosechó la semana pasada ante el Valencia en el campo de fútbol de Vallecas. Un Rayo que es penúltimo, 19º, con 27 puntos. Está a 3 de salir del descenso. Puede meter presión en caso de triunfo hoy a Villarreal y Real Valladolid, que hoy recibía en Zorrilla el Getafe en un partido trepidante hasta los últimos instantes. González Fuertes en el VAR. Y el homenaje, con saque de honor incluido, en el estadio de San Mamés, en los prolegómenos de este choque, donde se cruzan objetivos dispares totalmente opuestos: Europa por un lado y por el otro la permanencia, el descenso, el corrillo a la izquierda de los chicos de Garitano. Ahí los tienen, con Yago Herrerín entre palos, con De Marcos en el día de su 30 cumpleaños, Geray Álvarez, Íñigo Martínez y Yuri en cobertura, Dani García junto con Beñat en el doble pivote, Muniain por un lado, por el otro Íñigo Córdoba arriba arropando a Iñaki Williams, Raúl García. En el Rayo Vallecano hemos visto a Alberto García, el guardameta catalán y capitán del Rayo, entre palos con Luis Advíncula, a Tulay Ba,
Jordi Amat y Tito en cobertura, Mario Suárez, Medrán, doble pivote, descolgado en la media punta, José Ángel Pozo, bandas para Bebé y Alex Moreno, referencia ofensiva para Raúl de Tomás. Arrancó el choque. En Bilbao la primera posesión para el equipo de Gaizka Garitano, perfil derecho, saque de banda para De Marcos. Viene a recibir Williams de primera, Muniain atrás, Dani García jugando para Geray, el envío en largo hacia la posición de Raúl García, a punto de dormirse, va, lo hace Advíncula, que acaba derribando a Íñigo Córdoba, es la primera falta del partido a los 40 segundos. Pelota para el Athletic. Falta peligrosa que va a ejecutar Beñat Etxebarria. Tirando la línea defensiva muy arriba el equipo de Paco Gémez. En ese pelotón en la frontal del área. Acción de estrategia. Segundo palo. ¡Williams! ¡Gol del Athletic! ¡Gol! De Iñaki Williams con rebote y fortuna incluida. La celebración de Gaizka Garitano, porque seguramente la pizarra, la estrategia, le haya dado efecto deseado al equipo vasco. El golpeo de Beñat al segundo palo. Después de bloqueo se perdieron las marcas. Apareció solo para golpear sin dejarla caer, sin dejarla botar. Iñaki Williams. Ahí vemos cómo se marcha por fuera en el bloqueo previo de Dani García. Iñaki Williams que engancha la pelota. Con la colaboración involuntaria de Jordi Amat, el balón golpea en su espalda, desviando la trayectoria y haciendo casi imposible la reacción, la estirada de Alberto García para evitar el 1-0 en el marcador. Dos de la primera parte en San Mamés. Marca Iñaki Williams, su gol número 11 esta temporada en la Liga Santander. Athletic Club de Bilbao 1, Rayo Vallecano 0. Y quiere más, al espacio Iñaki Williams, casi imparable. Sortea Alberto García, sin ángulo, busca el centro, punto de penalti. El repliegue defensivo de Álvaro Medrán para abortar la acción del equipo rojiblanco, que ha salido desatado. Otra más para Iñaki Williams. El cruce de Jordi Amat, orientando para patear y despejar. Eleva la mirada, cruza ese balón, anticipa Dani García recuperando Raúl García. Esta a la izquierda para Íñigo Córdoba, buscado de primera la incorporación del ex de Eibar. Íñigo Córdoba que pierde la pelota, acaba rebotada a los pies de Yuri Berchiche. Continúa el ex de la Real y del PSG. El repliegue defensivo de Bebé, mordiendo Yuri para despejar esa pelota. Saque de portería para el Rayo Vallecano. Ha viajado a Bilbao con la intención de sumar, de enlazar dos victorias consecutivas después de ganar la pasada semana en Vallecas 2-0 al Valencia. Encadenando, eso sí, 5 derrotas consecutivas a domicilio. La última frente al Eibar, necesita cortar esa sangría. Cuidado Alberto García, ese golpeo buscando a Tulay, va a la presión de Íñigo Córdoba. Desviando la pelota. A saque de meta nuevamente. Golpeando al perfil derecho, casi carril central. Viene para el salto Bebé. Anticipa Íñigo Martínez. Quiere pincharla Raúl García. Va hacia José Ángel Pozo. Era Medrán. La apertura defectuosa de Mario Suárez. Saque de banda. Ha empatado finalmente el Real Valladolid frente al Getafe en un penalti controvertido que convertía Jorge Molina en las postrimerías. Valladolid que suma 31 puntos, 4 por encima del Rayo Vallecano, con lo cual en caso de triunfo hoy del equipo rayista, igualaría al Villarreal a expensas de lo que suceda en ese Girona-Villarreal de esta tarde, pero no conseguiría el cuadro de Paco Gémez salir de la quema. Paco Gémez que hoy afronta su cuarto partido en su segunda etapa con el equipo madrileño, después de una victoria, un empate y una derrota. 4 puntos de 9 posibles.
Beñat la cuelga al segundo palo. Puede ser buena esa pelota que despeja, que peina. Bebé a saque de banda. Más para el Atleti de Bilbao, que ha salido con la quinta y sexta marcha puesta a la vez hacia la portería de Alberto García. Nuevamente dejando en el banquillo a Stole Dimitrievski, al guardameta macedonio. Busca el centro Yuri, balón llovido, punto de penalti. Williams en falta, fuera de juego. Fuera de juego de el delantero bilbaíno. Vemos la acción de estrategia, cómo se deshace del marcaje Iñaki Williams, de Jordi Amat, el bloqueo de Dani García para liberar la posición del 9, que la engancha con el interior de la bota derecha. Llega tarde Amat, desvía la pelota y esta se cuela en la jaula de Alberto García. Apenas había pasado un minuto de partido. Intenta respirar el Rayo, estirándose hacia el arco que defiende Yago Hererín. La falta de Raúl García sobre Mario Suárez. Mueve el Rayo hacia Raúl de Tomás, reclama falta por agarrón, se la lleva Íñigo Martínez, orientando para Íñigo Córdoba, se frena el bilbaíno buscando la subida de Yuri Berchiche. Anduvo impreciso en esa entrega el joven canterano de 22 años. Mueve ya la pelota el Rayo, que hoy no puede contar con el sancionado Alejandro Gálvez, dejando su lugar a Jordi Amat en el eje de la cobertura junto a Dulaiba. Y en este caso, Adrien Barba deja su lugar en la medular a Álvaro Medrán. Los dos cambios que ha ejecutado Paco Gémez para el partido de hoy. Ante un Athletic que se presenta sin Ibai Gómez, sin Ander Capa, sin el sancionado Mikel San José. Ni tampoco Ander Iturraspe, al igual que Mikel Rico. No ha empezado bien el equipo de Paco Gémez. Todavía queda mucho por delante. Muniain reculando la presión de Alex Moreno. Cediendo Muniain en la zona ancha para Beñat. Íñigo por dentro para Raúl García. Devolviendo para Alex de la Real, que golpea en largo, estirándose en ataque. Yuri va a llegar para controlar esa pelota en línea de fondo. La cuelga al segundo palo. Se envenenaba con ese efecto de dentro hacia afuera. Hizo la vista Alberto García. Vemos el aclarado hacia Williams, cómo aprovecha la acción de estrategia. Y el golpeo, no sé si iba a portería ese balón, esa ejecución de Iñaki Williams. Y la celebración de Gaizka Garitano con su segundo, que deja las claras que esa jugada de pizarra estaba más que ensayada. Mario Suárez jugando para el Rayo en cobertura con riesgo. La presión de Williams. Alberto moviendo para Álvaro Medrán. Pateando en largo ese balón templado para Alex Moreno, que controla orientado ese balón que conduce por dentro buscando la apertura hacia Bebé. A medio camino por la anticipación de Íñigo Martínez. Le pone pausa Íñigo Córdoba. Vuelta atrás Yuri. Con Íñigo Martínez hacia Yago Hererín. Exigió en exceso ese golpeo con pierna derecha al costado zurdo hacia Yuri Berchiche. Saque de banda. Bebé de primera Medrán buscando a José Ángel Pozo. No llega el malagueño. Sí lo hace Íñigo hacia Yago Hererín, el guardameta bilbaíno. Pateando ese balón que recoge finalmente el Rayo para instalarse en territorio local. Medrán. Medrán pateando al sector izquierdo. Quiere cabalgar y lo consigue Tito a pierna cambiada con la derecha. Busca situación de centro.
Consigue habilitar para Mario Suárez, que se encalla, pierde la pelota ante Raúl García. E Iker Muniain arranca, acelera, se gira, orienta Iñaki Williams para Raúl García. No consigue llegar el jugador navarro. Va a ser saque de banda para el Rayo. Aplaude la Catedral de San Mamés. La afición rayista arropando a los suyos en este desplazamiento. Un Rayo, como decimos, que acumula 5 derrotas consecutivas lejos de Vallecas. No gana desde el 28 de enero, cuando lo hizo en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés por la mínima 0-1. Con un gol, como no, de RDT, de Raúl de Tomás. A partir de entonces, derrotas frente al Español, Getafe, Barça, Villarreal y la última frente al Eibar. Con una circunstancia, con una casualidad, con un dato. Y es que en esas 5 derrotas el Rayo siempre consiguió marcar un gol. Ante el Español se adelantó con el tanto de Abdulaiba. Después Borja Iglesias de penalti y Sergi Dardé le dieron el triunfo al equipo blanquiazul en el Coliseum. Raúl de Tomás consiguió igualar el tanto inicial de Jaime Mata. Finalmente Jorge Molina puso el 2-1 definitivo. En el Camp Nou también se adelantó con tanto de RDT. Piqué, Messi y Suárez le dieron la vuelta a la situación. Ataca Bebé intentando ese quiebro ante Yurin. Recoge finalmente. Lo hace Advíncula golpeando el peruano pierna izquierda al sector opuesto. De cabeza dejaba la pelota Alex Moreno. Hacia lo propio Pozo. Recoge Tito. Tito en paralelo buscaba la pared. Alex Moreno hacia José Ángel Pozo. Mueve la pelota ya el Athletic Club de Bilbao, reponiéndose de esa derrota por la mínima en el Coliseum el pasado domingo, con el gol de Ángel para el Getafe. Atacando Íñigo Córdoba, no consigue pinchar ese balón. Saque de banda para el Rayo. Como decíamos, derrota ante Español, Getafe y Barça adelantándose en el marcador en los dos encuentros disputados en Barcelona. Ante el Villarreal también lo hizo con el tanto de Mario Suárez. Sin embargo, Carl Toko Ekambi en dos ocasiones y Gerard Moreno voltearon la tortilla. Y por último, en Ipurúa volvió a adelantarse con el gol de José Ángel Pozo en el 40, pero Charles y Pedro León consiguieron darle el triunfo a la Sociedad Deportiva Eibar. Así que no consigue tener la consistencia suficiente el equipo de Paco Gémez para mantener las ventajas que fuera de casa consigue abrir. El último triunfo en el mes de enero, enlazando 2 a domicilio. De hecho, en ese mismo mes, cuando ganó también en Zorrilla por la mínima 0-1, con un gol de Álvaro Medrán en el primer minuto de partido. En Mendizorroza, Zorrilla y ante el Huesca. Las 3 victorias que ostenta esta temporada fuera de Vallecas el Rayo Vallecano. Saque de esquina que ha forzado Íñigo Córdoba. Posición controvertida, señala Paco Gémez. Me dio la sensación que en esa toma tal vez habilitaba a Abdulaiba. Córner que va a ejecutar Peñate Echevarría. Para un Athletic que en casa está absolutamente lanzado. Va a patear el ex del Betis al segundo palo buscando a Raúl García. De cabeza, cuidado la caída. Ataca para despejar a Alex Moreno. Reclaman penalti en esa acción, en ese lance, en ese balón aéreo. Recupera Yuri. No echa la pelota fuera al Athletic. Moviendo en el costado izquierdo. Acomoda el balón Geray, dejándola para Beñat. Beñat en el área. Williams devolviendo. Anticipa. Va. Mueve la pelota a Advíncula. Conduce José Ángel Pozo, abriendo para RDT. Mal control de Raúl de Tomás. Saque de banda para el Athletic, que no pierde en casa desde el derbi vasco de la primera vuelta, cuando en octubre cayó por 1-3.
Desde entonces, empate frente a Valencia, Getafe, Valladolid en casa, victoria ante el Girona. Once partidos invicto como local, venciendo recientemente a Sevilla, Betis, Eibar, Atlético, dejando la portería a cero, ganando al Levante en el último encuentro disputado en este escenario por 3-2, y también dejando la portería a cero frente al Barça en el empate a cero. Después también empató a uno, en este caso ante el Español. Está siendo revisada esa acción donde Raúl García caía. Iba a ir Juan Martínez Munuera, el valenciano, de Benidorm, para más señas. A ver la jugada. A revisarla. En el monitor vemos la jugada, la acción desde esta toma. El envío de Beñata al segundo palo, y ahí llega Álvaro Medrán tarde y acaba tal vez golpeando en la espalda, arrollando a Raúl García. Penalti. Ha determinado Martínez Munuera que esa jugada con el derribo de Raúl García era penalti, revisándola en el vídeo arbitraje, señalando el camino de los 11 metros. El punto fatídico favorable al Athletic Club de Bilbao. Penalti cometido por Álvaro Medrán sobre Raúl García, que ya se perfila, agarra la pelota para patear, buscando el 2-0. Protestan Abdoulaye Ba, el senegalés, y Jordi Amat. Aplaude, ruge la Catedral de San Mamés. Pierna derecha, Raúl García. Entre palos, Alberto García. 17 de la primera parte. Para golpear, buscando el segundo, Raúl García. Alberto García, el rechace. Otra vez Alberto García. Alberto García en dos ocasiones, salvando los muebles del Rayo Vallecano. En el minuto 17 y medio, abortando la pena máxima, a golpeo de Raúl García llegó Íñigo Martínez en la segunda acción. Volvió a bloquear Alberto García, salvador el guardameta catalán del Rayo Vallecano. Vemos la acción repetida, no va demasiado ajustado. Es mejorable tal vez el disparo de Raúl García, y después llega en la segunda jugada, en ese rechace de Alberto, Geray Álvarez, intentando aprovechar la coyuntura. Volvió a encontrarse con la muralla catalana del Rayo. Se la lleva Beñat, buscando la ruleta. Beñat en zona de tres cuartos, retrasa para Dani García, devolviendo para el ex del Betis. Beñat eleva la mirada, busca el pase filtrado hacia Muniain. Cerró Suárez. Mario, saque de banda para el equipo rojiblanco. De Marcos, la pared forzada, consigue salir de esa encrucijada. De Marcos para el centro de Muniain, y el remate en plancha. En falta, dice el colegiado, de Raúl García sobre Luis Advíncula. Balón para el Rayo. Siempre poderoso Raúl García en ese tipo de balones cruzados, de balones laterales, en carrera o en acciones de estrategia. Vemos una vez más la jugada, la imagen del VAR revisada, que acabó con la señalización de ese penalti de Álvaro Medrán por atropello a Raúl García, que se perfilaba para cabecear ese balón. Jordi Amat con mucho riesgo, dividió y se equivocó. Rebote para Muniain, la cuelga el capitán. Ventaja para Mario Suárez, que controla en el interior del área. Se zafa de la presión de su par, consigue salir entregando la pelota para Bebé.
Bebé doblando para Luis Advíncula. Se marcha el peruano. Está RDT buscando en situación de remate un centro que no va a llegar porque abortó Íñigo Martínez, que se equivoca en la entrega. Se la lleva Bebé. Ahora sí, cuelga la pelota buscando a Raúl de Tomás. Anticipa Yeray Álvarez. A saque de banda. Partido sin tregua por el momento. Camino del Ecuador de la primera parte. Advíncula, Raúl de Tomás pierde la pelota, impreciso en el control, puede haber falta y la señala Juan Martínez Munuera de Mario Suárez sobre Raúl García. Ya patea el Atleti buscando el contragolpe hacia Iñaki Williams. Se la lleva Tito escorándose. Tito intenta salir con ese pase en paralelo, desviado por Oscar de Marcos. Saque de banda. Medrán repliega el Atleti, mueve el Rayo. Abdulaiba devuelve la pelota para el jugador cedido por el Valencia. Medrán entre líneas para Bebé, que busca casi siempre en este inicio de partido el pasillo interior para dejarle por fuera carril autopista a Luis Advíncula. Amat intentó cruzar la pelota en diagonal, vino a recibirla Bebé, esperaba seguramente que se proyectara Advíncula, pidiendo tanto el portugués como el peruano a los suyos que intentaran achuchar en ese saque de banda, avanzando líneas en la presión cerca o más cerca de la portería de Iago Herrerín. Veíamos la alegría, la rabia, la celebración de Alberto García por abortar el penalti y la acción posterior de Yeray Álvarez. Bayuri en el saque de banda. Anticipa Advíncula ante Raúl García, que rebaña y le regala la pelota a Bebé. Pozo para Medrán, distribuyendo para Tito. Se hace hueco Tito. La baja hacia Alex Moreno. El túnel ante Oscar de Marcos. Puede haber falta. Le dice Munuera Martínez Munuera que se levante. Recupera, no obstante, el equipo madrileño. Amat para Tito. Tito con Alex Moreno. Vuelta atrás. Tito con Amat. Se incrusta en la salida entre centrales. Mario Suárez filtrando la pelota para RDT. Rebote que beneficia a Bebé. Quiere arrancar acumulando hombres por dentro el Athletic. En defensa y en ataque el Rayo. Participa Pozo. Raseando la pelota para Tito. Este con Alex Moreno. Pozo para Bebé en tres cuartos. Se hace hueco por dentro. Arma el disparo lejano. Que atrapa en dos tiempos Yago Herrerín. Tiene buen latigazo Thiago Manuel Díaz. Bebé estaba demasiado lejos, no obstante. Primer disparo a portería del Rayo Vallecano. Cuatro ya, se ha apuntado, se ha anotado el Athletic. Quiere proteger y lo consigue Dani García. Estrelló la pelota en el brazo de Alex Moreno. Oscar de Marcos de celebración hoy, llegando a la treintena. Íñigo Martínez juega y se apoya en Yago Herrerín. Este golpea en largo, sale de posición para incomodar a Abdulaiba. El pase de Advíncula para Bebe, la presión del peruano y el balón en saque de banda para el Athletic. Rápidamente ejecutado ese balón a la aventura de Íñigo Córdoba. Contundente Abdulaiba, que despejó la pelota y dio la sensación que se llevó algo más de por medio. Vemos la acción repetida. Muy contundente el internacional senegalés. Panorámica espectacular de la Catedral de San Mamés. Jornada número 32 del Campeonato Nacional de Liga. Desde el minuto 2, venciendo el Athletic con el gol de Iñaki Williams.
Saque de banda. Yuri para Williams, la cuelga Yuri, primer palo, la salida de Alberto García atajando en dos tiempos. Abriendo para Bebé. Bebé en paralelo. Recibe Álvaro Medrán, pierde la pelota. Dani García, Muniain. Se la rebañaba a Matt, recuperó el Athletic intentando percutir por la izquierda. Raúl García, buen cruce de Advíncula, recupera a José Ángel Pozo. Girando para Álvaro Medrán, el cordobés. Alex Moreno para Raúl de Tomás, entrando en juego. Pozo girando la pelota hacia Mario Suárez, que se anima para el golpeo, que se marcha por encima del travesaño. Mario Suárez. Asomando la patita poco a poco el Rayo Vallecano hacia la meta de Iago Herrerín. Después de un inicio con ese gol materializado por Iñaki Williams, serias dudas de que la pelota fuera entre los tres palos, de no ser porque toca en la espalda de Jordi Amat y se desvía directamente a Barraca. La internada de Íñigo Córdoba llega a su fin. Recupera Advíncula para Abdoulaye Ba. Ya la mueve Mario Suárez. Se apoya en Álvaro Medrán. Tira sobre sí mismo. No tiene clara la distribución. Consigue avanzar filtrando para José Ángel Pozo, que ya gira en territorio rival. Pelota profunda para Tito. Tito en ataque. La pone Tito en la frontal. La pelota de Yuri. Cuidado, porque no hubo entendimiento. Falta de conexión entre Yuri e Íñigo Martínez, que acabó despejando. Lo hace Geray al cielo de Bilbao. El cuerpo de Iñaki Williams con Jordi Amat. La pelota suelta. Se la lleva llegando desde atrás Alex Moreno. Moreno va a llegar, el catalán, para encarar a Geray. Se gira Alex Moreno, encuentra a José Ángel Pozo, desvía en labores defensivas Dani García. Esa pelota a la esquina, córner para el Rayo. Golpea el Rayo esa pelota al primer palo. El despeje es de Raúl García. Acercándonos a la media hora de partido. Juega Tito, retrasando la pelota para Alberto García. Instalándose una vez más el Rayo en territorio rival. Después de ese inicio trepidante, eléctrico, del Athletic, que le ha valido para adelantarse en el marcador, pero no consiguió consolidar esa diferencia. Atajando Alberto García, una pena máxima posterior ejecutada por Raúl García. Saque de esquina, otro más que consigue producir el equipo de Paco Gémez. A centro de Alex Moreno. Golpea el Rayo esa pelota al punto de penalti, la esperaba Raúl de Tomás. Insiste Álvaro Medrán, mal despeje de Iñaki Williams. Quiere achicar Íñigo Martínez, no acaba de remediar el asunto. A la media vuelta pateó Iñaki Williams, saque de banda para el Rayo. Para la jugada en el saque de banda, Juan Martínez Munuera está revisando seguramente el vídeo arbitraje, alguna acción previa.
Adelante en la ejecución. Advíncula retrasando la pelota para Bebé. Intercambiándose los papeles. El portugués oxigenando hacia Jordi Amat. El centro de Alex Moreno desviado por Óscar de Marcos. A otro saque de esquina. El tercero de forma consecutiva prácticamente para el Rayo. Sin que el Athletic consiga salir. Golpeando la pelota al corazón de la pequeña, vuelve a despejar Dani García. Segunda acción para Medrán, pierna derecha. Retrasa la pelota para Bebé. Bebé la cuelga, lo intentaba al menos. No tomó altura ni potencia ese balón. Saque de banda. Sale incluso de la zona técnica Gaizka Garitano para exigir a sus jugadores que salgan de la cueva, que presionen. Empieza a defender demasiado atrás por momentos el Athletic. Y eso es peligroso ante el Rayo Vallecano, necesitado de puntos como el comer. Raúl de Tomás quiere girarse, consigue salir de ese callejón, retrasando para Zíncula. Este con Abdulai va apoyándose en Alberto García. José Ángel Pozo con la maniobra de autopase ante Muniain, habilitando a Tito. Tito se proyecta a pierna cambiada. Continúa Tito para Bebé en zona de media punta, cuerpeando con Geray. Continúa Bebé, Bebé se perfila. El latigazo de Bebé. Lamiendo la cepa derecha del palo de Iago Herrerín. Fíjense, la defensa de flota después de que saliera de posición Geray Álvarez. No puede ganar esa disputa. Esperando seguramente que algún efectivo de la medular le encimara. Y esa es la acción que estaba revisando el video arbitraje. Esa posible mano de Raúl García. Tras el centro lateral del Rayo Vallecano. Dejó seguir después de revisar la jugada. Moviendo ya el Athletic. Quemando desde el minuto 2 con el tanto de Iñaki Williams. Por el momento. Amat, control largo, se lleva el rebote ante Beñat, se frena también ante Córdoba, orientando para Advíncula, de derecha a izquierda ese balón cruzado, repliega y despeja de cabeza de Marcos, saque de banda. Bebé, a pierna cambiada, 2-1, Bebé con la izquierda, a los pies de Marcos. Vuelve a ganar metros el equipo rayista. Desmarque de Bebé hacia adentro, hacia afuera. No lo tiene claro Tito. Tito la pone en el vértice hacia Raúl de Tomás. Abriendo los brazos, esperando una infracción que no llegó. Al contragolpe Raúl García. Quiere frenarse, busca el autopase en una baldosa. Le arrebató la pelota Tito en el repliegue defensivo. Pozo de segunda para que distribuya al perfil opuesto Mario Suárez. Ya la tiene, la mueve Medrán hacia Alex Moreno. Ha habido permuta de los extremos, de los jugadores de banda en lo ofensivo en el Rayo Vallecano. Alex Moreno ha pasado de izquierda a derecha y viceversa para Bebé. Pozo elevando la pelota a la espalda de Marcos. Se proyecta nuevamente el portugués, amaga con el centro, desvía de Marcos, despeja de forma más contundente Geray Álvarez. Se hizo un lío, mal control Jordi Amat, concediendo un saque de banda al Athletic. Esta es la ejecución de Raúl García y la parada de Alberto García por partida doble después ante Geray Álvarez. Williams reclama agarrón, le encimó a Amat, le robó la pelota a Mario Suárez, ya la tiene Raúl de Tomás, abriendo para José Ángel Pozo, se interpone en el camino Geray Álvarez,
intentando ganar la posición y rebañando la pelota. José Ángel Pozo hacia adentro. Raúl de Tomás, peligro en la frontal. Quiere hacerse hueco, quiere filtrar la pelota. Segunda acción para RDT. El giro de RDT, continúa Raúl de Tomás. Se hace hueco y solo contra el mundo. Se va a tener que apoyar en alguien. No se entiende con Pozo y le regala el saque de banda al Athletic. Tito con la pelota, la protege. De taco Pozo para Suárez. Suárez en el slalom, Mario la pierde. Anticipación de Geray. El balón largo de Raúl García. Le dura muy poco la pelota al equipo de Gaizka Garitano. Parece preocuparle esa circunstancia la Catedral de San Mamés. Beñat al contragolpe. Íñigo Córdoba de exterior buscando a Iñaki Williams en fuera de juego. Pelota para el Rayo Vallecano. Da el paso preciso y justo en el momento oportuno Jordi Amat para inhabilitar a Iñaki Williams. Gesticula Paco Gémez. Anticipa Geray. Vuelve a la banda natural. Alex Moreno prueba el lanzamiento a la espalda de Dani García. El rebote tras el rechace de Muniain a los pies de Mario Suárez. Mueve Pozo al hueco para el desmarque de Alex Moreno. Al suelo rebañando y desviando Óscar de Marcos. Había posición, no obstante, de fuera de juego del jugador de San Sadurní d'Anoia. Vemos la jugada ligeramente adelantado en esa zancada. Alex Moreno, exjugador del Elche, del Mallorca, entre otros. Moviendo la pelota el Athletic. Golpea Herrerín. El balón largo para el salto de Raúl García. Le llega a Iñaki Williams. Intenta defender a Abdulai Baba al suelo. Cuidado. Penalti. Penalti. Segundo penalti que señala Juan Martínez Munera, favorable al Athletic Club de Bilbao. La entrada con mucho riesgo de Abdulai Baba. No obstante, la acción va a ser revisada por el video arbitraje. Después de que se llevara esa pelota Iñaki Williams en el salto, la prolongación Raúl García, no hay fuera de juego. Orienta para Iñaki Williams, deja atrás a Tito. Va abajo a Abdulai Baba. Y la cuestión es si toca o no Iñaki Williams. No parece que sea suficiente. En directo sí daba la sensación que el contacto podía ser mayor. En esa toma inversa deja muchas dudas. Juzguen ustedes mismos. Pensativo Paco Gémez, esperando Raúl García. Desde los 11 metros, la decisión final del video arbitraje. No descartamos que Martínez Munera vaya a ir nuevamente al monitor para asegurarse. Esa es la jugada donde Raúl García ante Mario Suárez consigue entregar el balón para Iñaki Williams, que arranca pura línea de fondo y se encuentra con Abdulai Baba. González Fuertes y su equipo revisando ese penalti señalado por Martínez Munera. Que deja muchas dudas a pesar de que el jugador senegalés jugara con fuego.
yendo abajo con tantísimo riesgo. Iñaki Williams ya perdía situación prácticamente de centrar, apuraba la línea de fondo, se quedaba sin hueco. Y Martínez Munuera, que empieza a enfilar tal vez camino del monitor, efectivamente, como ya podíamos intuir. Se va a alargar seguramente la primera parte. Después de un penalti ya señalado mediante el video arbitraje con la ayuda de él. Tiene esa acción que ven repetida desde diferentes tomas. La acción es peligrosísima por parte de Abdullaiba, pero no parece, y más con esta imagen, que pueda haber un contacto suficiente. Va a haber saque de portería, no va a haber penalti en esa acción defensiva de Abdullaiba sobre Iñaki Williams. Protesta el jugador bilbaíno después de que Martínez Munuera se echara atrás en la decisión inicial. Señaló penalti con suspense, revisó la acción en el monitor y determinó todo lo contrario. Balón para el Rayo. Medrán para Alex Moreno. Este es Tito, asomándonos al descanso. Seguramente se vaya a alargar la primera parte. Amat le regala la pelota a Muniain, que gira hacia Dani García. Este para Beñat, elevando la pelota para la velocidad de Williams. El cruce de Amat para despejar con ese reverso. A saque de banda, se enfada Paco Gémez, que patea la pelota de primera. La enganchó muy bien. Bien no podría firmar un delantero, bien un defensa, como fue en su época. Un gran despeje el que ha proyectado Paco Gémez en esa situación. Hay cosas que con los años se mantienen todavía. Muniain, Beñat profundizando, el Atleti para Óscar de Marcos, colgando la pelota a la espalda de Tito. Ese balón ha salido, sí. Salió y volvió a entrar. Qué primera parte nos están regalando unos y otros. Muniain para el centro, corto al primer palo, despejó Amat. Una más para el equipo rojiblanco. Beñat buscando el autopase, es más rápido Alex Moreno, tiene las de perder, el ex del Betis. Se la lleva Alex Moreno para José Ángel Pozo, mala devolución, se la regala Beñat. Beñat la filtra en el primer palo, el despeje de Amat. Recoge Medrán, conduce, se escora, le roba la cartera, no hay falta. Raúl García, pase atrás, sí hubo falta. Tardó demasiado tal vez en señalarla Martínez Munuera. Falta de Raúl García, que justifica que tocó balón. Yendo al suelo y vemos nuevamente desde dos ángulos distintos la acción entre Abdullaiba e Iñaki Williams. Va a tener que ejecutar otra vez el balón Alberto García. Interpreta el árbitro valenciano que tiene que salir del área. Esto será una situación que a partir de la próxima temporada no será necesario. Que se tenga que llevar a cabo. Pozo la deja correr Medrán, buscando a Bebé. Protege Bebé, le roba mordiendo Yuri limpiamente ese balón que se lleva nuevamente el Rayo. Buen quiebro, buen detalle. Continúa José Ángel Pozo, que se gusta el malagueño. De buena técnica. Goleador en la primera vuelta en Vallecas en la jornada 3. Empató Muniain. Firmaron tablas unos y otros. Un gol para cada equipo. Busca la réplica, la respuesta al Rayo. El centro de Bebé buscando a RDT. Le pega Alex Moreno. ¡Gol del Rayo! Cambiada, Alex Moreno
hablando del empate a uno de la primera vuelta el 24 de octubre, hablando de ese choque en Vallecas donde Pozo puso el 1-0, como lo ha puesto Iñaki Williams. En la tarde de hoy, el despeje fallido de Íñigo Martínez, sirviendo de asistencia para que Alex Moreno abote pronto sin dejarla caer con la derecha, cruzándola ante Yago Herrerín en el 45. Igual como lo hiciera Muniain en Vallecas en la primera vuelta, lo hace todavía en la primera parte. Ahora el Rayo replica, que empezó el partido de menos a más. El Athletic desperdició una pena máxima. 4 de propina. Nos iremos hasta el 49 en San Mamés. Athletic Club 1, Rayo Vallecano 0. Quiere reaccionar el equipo de Garitano. Williams para Raúl García. Pisa la pelota, se perfila, orienta para el golpeo, el centro. Muy pasado, no llega él. Córdoba. Saque de banda. Primera ocasión clara de gol del partido para el Rayo, y la primera ha sido gol. Máxima efectividad. 2 ha tenido el Athletic, 1 fue gol, la otra fue abortada por Alberto García, el penalti de Raúl García. Primer gol, por cierto, para Alex Moreno en primera división esta temporada. Carrilero, lateral, interior, extremo. Jugador interesante el catalán. Recupera a Matt. Se la lleva Pozo hacia Luis Advíncula. Bebé girando para Medrán. Volviendo a empezar para el peruano. Ha hecho lo más difícil, que era igualar, neutralizar el gol del rival, el Rayo. Pero continúa precipitándose en esa entrega. La pierde. Se la lleva el Athletic. Frenando la transición Raúl García con Dani García. Balón largo. Despeja Alex Moreno. La ayuda defensiva con Tito. De cabeza insiste Amat. Después la busca la dejada José Ángel Pozo. No está el asunto como para ese tipo de detalles. Pérdida no forzada. Muniain, punto de penalti. El remate de cabeza era de Raúl García. Se lamenta porque creo que se estorbó con Íñigo Córdoba y no consiguió darle la potencia, la limpieza a ese remate. A un minuto a priori para el descanso. Va a golpear Alberto García, héroe rayista en esta primera parte. Anticipa Íñigo Martínez, recupera Raúl García buscando a Beñat. No dio continuidad a la acción Córdoba. Despejó Alberto. Muniain, algo desaparecido. Filtra el pase, es bueno. Aprovecha el pasillo Beñat, pisa Arias, escora, busca el centro Raúl García. Dulay va providencial. Medrán se hace un lío, no consigue orientar la pelota. Ahora sí, se va escorando. Despeja finalmente. La va a bajar José Ángel Pozo. Quiere girar, se busca el túnel. Desvía Óscar de Marcos a saque de banda. Pero dice Juan Martínez Munuera que no hay tiempo para más en esta primera parte. Trepidante, movida, con goles, uno para cada equipo, con penaltis, uno señalado, abortado por Alberto García, con protagonismo para el videoarbitraje, que finalmente invalidó un penalti posterior al de Raúl García, que había señalado en primera instancia Martínez Munuera, viéndose cómo Abdulaiba no entra en contacto con Iñaki Williams, que sigue protestando al equipo arbitral esa situación
donde el Atleti se podía haber beneficiado. No aprovechó el penalti de Raúl García para ponerse 2-0 y vio cómo el Rayo Vallecano fue creciendo conforme pasaron los minutos y acabó igualando con el primer tanto en la temporada de Alex Moreno. Con lo cual, tiempo de asueto, descanso en San Mamés. Volvemos cuando arranque la segunda parte en este emocionante y trepidante partido con este Athletic Club 1, Rayo Vallecano 1 hasta ahora.
Estamos de regreso para la segunda parte en San Mamés de este choque que están protagonizando el Athletic Club de Bilbao y el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada número 32 de esta Liga Santander, la mejor liga del mundo. Están empatando después de que Iñaki Williams estrenara el marcador en el minuto 2 tras una acción de estrategia, balón servido desde el costado izquierdo por Peñate Echevarría. Hubo bloqueo aclarado para el dorsal 9 del equipo de Gaizka Garitano. El golpeo tocó en la espalda de Jordi Amat, desviando la pelota a Barraca. 1-0 tuvo el cuadro vizcaíno la oportunidad de marcar el segundo con un penalti, con la ayuda del vídeo arbitraje para reafirmar esa situación. Penalti que adivinó Alberto García, tajándole a Raúl García el primer disparo, cuyo rechace quiso aprovechar Geray Álvarez, y volvió a emerger la figura del guardameta catalán. El Rayo acabó empatando en el 44 con el primer gol de Álex Moreno en su trayectoria en primera división. Ya se juega en la segunda parte en la Catedral, sin cambios en ninguna de las dos formaciones. Continúa jugando el Athletic con Yago Herrerín entre palos. Defensa para De Marcos, Geray, Íñigo Martínez y Yuri. Beñat y Dani García en la medular. Muniain por un lado, por el otro Córdoba. Arriba Raúl García junto con Williams. Falta en ataque de Raúl García por agarrón sobre Jordi Amato, al menos por ese ligero atropello, evitando que recuperara la pelota el zaguero rayista. Un Rayo que continúa con Alberto García entre palos. Cobertura para Advíncula. Va Amat y Tito. Mario Suárez junto con Medrán y Pozo en la zona ancha. Bandas para Bebé y Álex Moreno. Arriba, referencia para Raúl de Tomás. Golpea en largo Herrerín buscando el salto de Iñaki Williams. Gana la disputa, va la vuelca nuevamente Dani García. Era Beñat hacia Córdoba. Le cierra a Advíncula. Saque de banda. Tienen la recámara Gaizka Garitano, a Unai Simón como guardameta suplente, a Markel Susaeta, Unai López, Aritz Aduriz, Unai Núñez, Íñigo Lecue y Kenan Codro.
Tráfico también en la banda del equipo de Paco Gémez. La recámara Dimitrievski como arquero suplente. Emiliano Velázquez, Adrien Barba, el nigeriano Uchagbo, Santi Comesaña, Álvaro García y Franco Di Santo. Conduce a Matt ante Raúl García, a punto de robar, orientando para Advíncula. Este con Pozo, desvía Dani García ese balón. La pelota le va a llegar a Bebe. Saque de banda, no consiguió controlar. Hay falta de Advíncula y amarilla para el jugador peruano. La primera amarilla del partido. Por propinarle ese golpe con el brazo izquierdo a Raúl García. Mueve el Athletic. Iago Herrerín pateando, lo hace en largo. Ventaja para Matt, que amaga con el cuerpo, deja correr la pelota para que controle ya su guardameta Alberto García. Con riesgo a Matt, perdió la pelota, se la lleva Athletic Club de Bilbao. Es Iñaki Williams el disparo. Del Athletic Club de Bilbao. Doblete para Iñaki Williams. En el 4 para 5 de la segunda parte, aprovechando esa salida en conducción de Jordi Amat, reclamó falta. Veremos si revisa el tanto el vídeo arbitraje. Vemos la acción en el saque de Alberto García. Da salida por dentro. Pierde la pelota. Mira Mario Suárez. El esférico que le llega a Iñaki Williams ante Advíncula. Finta también frente a Abdoulaye Ba. El tiro al palo corto. El desvío del zaguero senegalés. Y la pelota que se cuela a la derecha de la posición de Alberto García. En el 5 de la reanudación, 50 de partido, doblete para Iñaki Williams. Athletic Club 2, Rayo Vallecano 1. Vemos la jugada, no hay fuera de juego. Habilita Jordi Amat, ahora sí, abre Íñigo Córdoba. El slalom, la diagonal, el recorte para ejecutar haciéndose hueco Iñaki Williams y la celebración pertinente a su duodécimo gol de la temporada. Sigue revisándose esa acción por fuera de juego. Ya hemos comprobado que no debería ser. Veremos si por una falta previa, aunque todo indica que el gol va a subir al marcador. Y ya se vuelve a rodar en San Mamés. Pierde la pelota Jordi Amat ante Raúl García. Recoge Álvaro Medrán. Medrán elevando el balón para Advíncula. Advíncula con Córdoba. Tuya y mía, protege para acelerar. Lo consigue Advíncula, el peruano, para Bebé. Elevando la pelota directamente a saque de banda. Choque entre Advíncula y Yuri Berchiche. Advíncula, que ha sido ya amonestado y se va a llevar la segunda. Se va a ir a la caseta antes de tiempo. Parecía que desenfundaba ya Juan Martínez Munuera. Yuri Berchiche se retuerce de dolor. Vemos la jugada desde este ángulo. El brazo izquierdo en el rostro de Yuri Berchiche. Brazo, codo. Segunda amarilla al parecer para Luis Advíncula. Se va a ir antes de tiempo efectivamente al túnel de vestuarios. Desde ahora y hasta el final, el Rayo con un futbolista menos por la expulsión. Doble amarilla de Luis Advíncula. En un suspiro. En un momento crucial para su equipo.
Vamos a ver también cómo se reestructura el equipo madrileño. Si Tito pasa a la derecha y Álex Moreno al lateral zurdo. En caso de no acometer ninguna modificación. Es la segunda vez que le enseñan una segunda amarilla a Luis Advíncula esta temporada. Ya le sucedió en la jornada 13 en el encuentro en Mestalla frente al Valencia en la derrota de su equipo por 3-0. Si bien es cierto que la primera amarilla la vio por aquel entonces en el minuto 22 y la segunda le llegó en el 87, en este caso ha sido todo en un abrir y cerrar de ojos. Quiere aprovechar la coyuntura el equipo de Gaizka Garitano ahora sí para matar el partido en superioridad numérica. Amarilla en el 49 y segunda amarilla en el 52 en 3 minutos. Vuelve a pista, a cancha, al rectángulo de juego Yuri Berchiche. Golpea Beñata, balón parado al punto de penalti. El despeje de Abdulai va, insiste de cabeza Dani García. La quiere bajar Medrán, habilitando para Bebé. Balón dividido ante Yuri Berchiche. Se miden en velocidad, gana la disputa el ex del PSG. Cuidado la cesión para Yago Herrerín, que no quiere problema. Y la echa fuera, pide disculpa Yuri Berchiche. Era una auténtica patata caliente. La derecha además, su pierna menos buena. Normalmente ese tipo de cesiones mandan los cánones que no deberían ir entre palos. El balón debe ir fuera de ellos para evitar cualquier error del guardameta a la hora de conectar con la pelota. El remate de Mario Suárez lo atajó Yago Herrerín. Y mueve el Atleti buscando la contra de Marcos para Muniain. Dejando la pelota para el cumpleañero de hoy. De Marcos para Geray. Otra vez para De Marcos. Vuelta atrás. Aplaude la catedral. Meñat. Herrerín no quiere problema. Alberto García no rifa la pelota, la orienta para Tito, que efectivamente se ha perfilado en ese costado derecho. Le sale al cruce Abdulai va para corregir y bloquear el envío de Íñigo Córdoba. Balón, no obstante, para el equipo rojiblanco. De esta forma estaría cosechando, todavía queda mucho, pero va camino de su tercera victoria consecutiva en casa. Un Rayo camino de la sexta derrota. Lejos de Vallecas. Y con los cánones que habíamos marcado, siempre consiguiendo marcar. Veremos si ahora con ese hándicap de la inferioridad numérica se acaba creciendo. Dani García doliéndose. Va a echar la pelota fuera del Rayo. Aguantaba RDT. Raúl de Tomás. Para echarla fuera después de ese lance. Se va a ver obligado a abandonar el rectángulo de juego por momentos, al menos Dani García.
Y las dos acciones de Luis Advíncula, por las que fue amonestado por partida doble ante Raúl García y Yuri Berchiche en 3 minutos. Puso punto y final al partido como lo va a hacer ahora Dani García, lesionado. Entra en su lugar Unai López. Ex del Rayo, por cierto. La temporada pasada en segunda división, Unai López, con el que consiguió marcar en la Liga 1-2-3 hasta 3 goles. Yuri con problemas. Tras ese salto con Bebé, me parece que se duele en el hombro derecho. Iba a preparar otro cambio Gaizka Garitano. Veremos si es el propio Yuri el sustituido. Williams, peligro. Dobla Córdoba, busca la frontal. Williams quería enlazar con su amigo Iker Muniain. Se interpuso Medrán para robar. Transitando por la izquierda Alex Moreno. Es un auténtico cañón. El centro desviado lo va a atajar Iago Herrerín. Íñigo Lecue. Y tiene todos los números Yuri Berchiche para ser el sacrificado. Medrán con la pelota. Mario Suárez. Amate en profundidad para Alex Moreno. El cruce para corregir y despejar de Geray Álvarez. Jugando Muniain atrás. Óscar de Marcos. La presión sobre Unai López. A punto de robar el Rayo, dice Martínez Munuera, que en falta. Y se va a llevar a cabo la segunda modificación de Gaizka Garitano. Obligada también en este caso. Entra el bilbaíno Íñigo Lecue en detrimento de Yuri Berchiche. Primera intervención de Lecue, enlazando con Córdoba. Busca el quiebro en la frontal. Pisar y el disparo. Era buenísimo. Buscando la escuadra opuesta, el palo largo. Se marchó por muy poco, por encima del travesaño. Transición rápida, como le gusta, con espacios para encarar. Con emparejamientos individuales. Íñigo Córdoba hacia adentro. Buen golpeo. José Ángel Pozo eleva la mirada buscando a Raúl de Tomás, desasistido. El control pudo ser con el brazo, es lo que reclama San Mamés. Reclama también falta, en este caso el delantero madrileño. Deseo no concedido. Córdoba retrasando para Íñigo Martínez. De primera Beñat, Unai López. Filtra el pase. Geray gustándose el equipo de Garitano. Agradando también a su parroquia. Jugando eso sí sin cobertura. En profundidad, en cobertura. Williams de cabeza por zancada. Se lleva a Tito. Repliega, no obstante, el defensor. Ataca, quiebra en la frontal. Williams para Muniain. La salida de Alberto García. Atajando en 2 tiempos.
Bebé ante Leque. Le vigilaba también en la ayuda defensiva a Íñigo Martínez. Saque de banda para el Athletic Club. Vemos la jugada muy, muy parecida, ¿eh?, a la de Córdoba anteriormente. En este caso quiso ser generoso después de firmar doblete. Iñaki Williams con Iker Muniain. Salió y achicó el guardameta Alberto García. Otra vez Iñaki Williams sorteando dos rivales. No pudo con el guardameta catalán del Rayo, que está siendo seguramente el mejor o uno de los mejores de su equipo. Penalti abortado en la primera parte y dos ocasiones en apenas dos minutos. Atacando Iñaki Williams, siempre con peligro a campo abierto, zigzagueando por zancada con habilidad. Se marchó de dos, quiso también zafarse de Alberto García, que le aguantó perfectamente. Dejó atrás a Mati Abdullaiba. Y Williams se encontró con la manopla, en este caso de Alberto García, cuando ya se relamía la catedral buscando la celebración del tercer tanto y el de la sentencia. Falta lateral peligrosa, favorable al Rayo Vallecano, que no ha dicho la última palabra todavía, ni mucho menos. Queda mucha tela por cortar todavía. Iñaki Williams, que con el de hoy firma ya tres dobletes esta temporada. Ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, ante el Sevilla en este mismo escenario. Y ante el Rayo hoy se prepara Adrián Barba para el Rayo Vallecano. El golpeo de Medrán, la pelota al primer palo, la parada y el gol. Gol del Rayo. Gol de Mario Suárez para empatar a dos. 65 de partido, mucha tela todavía por cortar. El Rayo en inferioridad numérica consigue igualar por segunda vez en el partido el marcador. Tras esa falta lateral, el primer remate sacado a bocajarro. Parada extraordinaria de Yago Herrerín. Veremos si fuera de juego o no en el origen de la acción de Mario Suárez. El primer remate del propio Suárez es abortado por Yago Herrerín. Rechace para el ex del Atlético, del Mallorca, entre otros. Y la jugada está siendo revisada por el video arbitraje. La parada de Yago Herrerín es extraordinaria, es fantástica. Una mano con la izquierda. Pero tal vez en el arranque Mario Suárez podría estar ligeramente adelantado. Tercera acción con mucho suspense en el partido. Raúl de Tomás y Jordi Amat están en fuera de juego seguro. Veremos qué determina Martínez Munuera y el videoarbitraje. Máxima expectación en la catedral, en San Mamés. Da la sensación que ligeramente con la cabeza, con el hombro, Mario Suárez pudiera estar adelantado. Y en ese caso el gol no subiría al marcador. El gol no va a subir al marcador. Efectivamente, fuera de juego de Mario Suárez. Por fuera de juego del centrocampista madrileño del Rayo. La primera parte con controversia, con protagonismo para el VAR también en esta segunda parte. Viendo el Rayo como va a tener que remar todavía para buscar el empate con un hombre menos desde el minuto 52 por la expulsión doble amarilla de Luis Advíncula.
sigue preparado Adrián Barba. Veremos quién es el sacrificado. Acción de estrategia, Muniain. De taco para Beñat. Este para el disparo de Unai López. A medio camino el despeje de Alex Moreno. Insiste el Athletic. Beñat orienta. Íñigo Martínez para ese envío directamente fuera. Saque de portería para el Rayo, que ahora va a llevar a cabo su primera modificación, su primer cambio. Va a entrar Adrián Barba en detrimento de Álvaro Medrán. Cambio ofensivo. Jugador de banda, jugador de ataque. Escurridizo. El madrileño de 26 años, canterano. Se retira Álvaro Medrán. Uno de los cambios que introdujo, de hecho, se ha dado la inversa respecto al partido frente al Valencia para la jornada de hoy. En Barba fue titular en Vallecas, con Mario Suárez y José Ángel Pozo. Y Paco Gémez le dio entrada a Medrán para la jornada de hoy. Williams, cuidado a Matt en el centro, al segundo palo. La caída de Muniain, dice Martínez Munera, que no hubo nada. Continúa la jugada de peligro para el equipo rojiblanco. El envío de Marcos, desviado por Bebé, a saque de banda. Va a pedir calma. Vamos a ver, porque me parece que va a tener trabajo nuevamente el video arbitraje. Pudo haber empujón, atropello de Bebé sobre Muniain. No es suficiente. Continúa la jugada. La pared entre De Marcos y Muniain. El balón lo va a despejar Mario Suárez. Impulsa Beñat, anticipando a Embarba. Lecue avanza metros. Abre la pelota para Córdoba, traseándola en la frontal. Se resbala Unai López. Buen quiebro. Autopase Unai ante su ex equipo. Con la derecha la cuelga en la frontal de la pequeña. Despeja Tito. Le cae a Beñat. Al travesaño, ese balón muerto para Muniain, el balón para Unai López, lo va a salvar entre palos Abdulaiba. Trepidante, tremenda jugada, espectacular latigazo de Beñat, especialidad de la casa, dejándola caer, enganchando ese balón y no ha conseguido enjaular el equipo de Garitano, aunque achucha mediante Williams, que bloqueaba el tiro anterior de Muniain. No lo aprovechó Unai López porque lo salvó a Tulaiba. ¡Qué partido! No se lo puede creer tampoco la Catedral. San Mamés, que sigue echándole un cable a los suyos para confirmar esta victoria. Íñigo Martínez encontrando a Íñigo Córdoba. Apertura para Íñigo Lecue. Muniain por dentro, abriendo para Raúl García. Orienta la pelota para ese centro. ¡Disparo! ¡Ahora sí! ¡Raúl García! ¡Gol! El tercero para el Athletic Club de Bilbao. El tanto de Raúl García, redimiéndose del pecado anterior por haber fallado el penalti en la primera parte. El que le intuyó, el que le sacó Alberto García, marca Raúl García, controlando esa pelota que le sirvió Iker Muniain. Con mucho veneno, con mucha pólvora, con la derecha al palo corto, superando al guardameta catalán del Rayo en esta acción que se generó desde la izquierda. Girándola a Muniain para Raúl García en zona de extremo, pisando área. Y qué latigazo con ese bote traicionero para el guardameta. Volándose para establecer en el minuto 73. Este Athletic Club de Bilbao 3, Rayo Vallecano 1. El séptimo gol esta temporada para Raúl García.
La rabia de Gaizka Garitano, la celebración de Yago Herrerín. Y fíjense, hemos pasado de un hipotético 2-2 anulado por fuera de juego de Mario Suárez al 3-1. Se ha retirado Alex Moreno y ha entrado Álvaro García, el ex del Cádiz. Y quiere más el equipo rojiblanco. Autopase del Ecue para Williams. Williams controla, se gira. Williams en la frontal. Raúl García a la pared. Que desvía Dulay, va. Beñata acomoda. Orienta el perfil derecho para Muniain. La pone de primera atrás para Raúl García. Se estorban. Viene atrás de Marcos. En ese giro cediendo para el disparo de Unai López, que saca con el pie. Alberto García fuera de juego posterior. Balón para el Rayo, que no tiene tiempo que perder, pero que tal vez necesita un momento de descanso, de tener una posesión larga, porque el Atlético está absolutamente desatado. Otra vez Raúl García, Muniain pisa área, Muniain segundo palo de cabeza. Iñaki Williams buscando un rematador que no encontró. Después de ese centro de Muniain, a punto de estorbarse con Íñigo Córdoba, Williams cabeceó buscando un rematador final. Más para el Rayo, busca la respuesta RDT ante Yago Herrerín, que atajó. Williams intentando hacerle el quiebro a Dulaiba. Rebote para Williams, que va a encarar en el vértice, pierna derecha, pone el centro, desviado por el senegalés. Acomoda Mario Suárez en la frontal de su propio área, entregando la pelota para José Ángel Pozo. Intenta lanzar, avanza metros, mientras tanto le persigue Raúl García, le rebaña la pelota y la desvía, saque de banda. Mario Suárez en corto para Bebé. Bebé para Pozo, la deja correr, se zafa del marcaje de Unai López. Qué bonito lo hace Pozo buscando la frontal, anticipa Íñigo Martínez. El disparo final fue de Bebé, desviado por la retaguardia rojiblanca, córner. Esta es la acción del latigazo de Beñat, cómo la deja caer, qué auténtico misil, que se estrella en el travesaño, bota fuera, rechace para Dalu García en la caída, reseñaló, o reclamó mejor dicho, una posible pena máxima. Y cómo se elevó el graderío de San Mamés ante ese derechazo de Beñat Etxebarria. Juega en largo el Rayo. Pelota para el Athletic Club. Saboreando poco a poco. A esto le quedan menos de 15 más el tiempo extra. La Catedral, afición bilbaína, desde la llegada de Gaizka Garitano en su partido ya número 21, ya renovado para 2020. 11 victorias, 5 empates y 4 derrotas, 38 puntos, camino de 41. La jugada, la imagen del VAR que determina la posición ligeramente adelantada de Mario Suárez por milímetros. La que nos saca definitivamente de dudas.
juego parado. Y vemos la acción del 2-1. El robo de Raúl García ante Mario Suárez. ¿Cómo habilita Íñigo Córdoba para el pase hacia Iñaki Williams? Se revuelve, busca por dentro la acción individual. El tiro desviado para el 2-1 fue en el minuto 50. Más madera, Franco Di Santo en el Rayo. Se va a marchar José Ángel Pozo. Pelota para el Atleti, devolviéndola al Rayo. Al golpeo Iago Herrerín, buscando la velocidad en la derecha de Muniain. A Chica Amat. Va a la disputa de forma peligrosa en Barba. Líder a ventaja. Balón rojo y blanco. Ataca el Atleti. El recorte de Muniain. Raúl García se hace hueco. Línea de fondo ante Jordi Amat. 2-1, puede ser 3. Y al final, con rebote incluido de taco, acabó generando Raúl García ese córner para su equipo. Tercer córner ejecutado en corto. El repliegue de Álvaro García. Balón para el Rayo. Y esta es la acción que da origen al 3-1. Córdoba para Lecue. Lecue encuentra a Muniain. Este levanta la mirada, gira la pelota para Raúl García. Control orientado, zapatazo y adentro. Menos de 10 para el 90. Tito ataca la pelota. La falta es de Íñigo Córdoba. Ha consumido Paco Gémez los tres cambios con la entrada del ex del Schalke, del Bremen, del Wigan. El argentino Franco Di Santo todavía no se ha estrenado, por cierto. Desde su llegada a Vallecas como goleador en la Liga Santander. Pelota para Raúl García, era buena. Según indicaba con ese gesto el jugador navarro del Athletic, despejó Alberto García, pero se viene nuevamente el equipo rojiblanco. Perdió la pelota a Unai López. Mario Suárez, la devolución de Álvaro García, imprecisa. Viene para ponerle hielo a esa jugada, enfriando la acción. Muniain retrasando, Geray para Herrerín. Se equivoca buscando a Lecue, que andaba todavía en el repliegue defensivo. Dentro de Embarba, primer palo, puede ser bueno. El rebote impidió que RDT, que Raúl de Tomás pudiera remachar la portería. Álvaro García se envenena esa pelota, viéndose obligado Iago Herrerín a sacarla con el palmeo. La derecha, el utrerano, el sevillano, ex del Cádiz, del Granada, entre otros. Álvaro García generando ese córner que patea en Barba al corazón de la pequeña. El salto desde la frontal del área de Tito. Y se viene con el séptimo de caballería el equipo rojiblanco. Es Williams, balón para Raúl García. El disparo centro al segundo palo. No va a llegar y no llegó Unai López.
Banda para el Athletic. Córdoba se lleva la pelota, trastabillado, bloquea desde atrás Lecue. Saque de banda. Tito con el balón, prolonga Di Santo, despeja Íñigo Martínez, recula Tito ante Raúl García, el balón para Alberto García. Dígitos de posesión, datos favorables al Rayo Vallecano. No está sabiendo encontrar, además, en este partido a su máximo goleador, a Raúl de Tomás. Álvaro García en el quiebro, uno contra uno para el centro. Hablando de Raúl de Tomás. Gol del Rayo para el 3-2. Para añadirle aliciente a lo que resta de partido, que es mucho tiempo, 5 minutos más el tiempo extra. Raúl de Tomás, hablábamos de él, no sabía encontrarle su equipo por el momento, pero qué poco necesita para marcar. Gol 14 en liga de Raúl de Tomás, uno contra uno. Álvaro García encarando a Óscar de Marcos, y cómo gana la partida en el segundo palo RDT a Íñigo Martínez para empujar la pelota en el 85 y poner en San Mamés este Athletic Club 3, Rayo Vallecano 2. Cómo huele sangre, cómo intuye el espacio Raúl de Tomás. Con uno menos el Rayo, buscando el empate a 3. Robo de Beñat, transición para Williams. Peligro, Williams para Muniain, que controla Alberto García, el rechace, la pelota para el guardameta del Rayo, la ha tenido para el cuarto. Iker Muniain le ha salvado con una parada milagrosa Alberto García de la sentencia definitiva a su equipo. Con el brazo derecho, alzándose, revincándose ahí, dándose la vuelta para atajar el tiro de Iker Muniain. Espectacular Alberto García, qué partido pese a haber encajado 3 goles. Demostrándose una vez más que este Rayo está todavía muy vivo y está sabiendo explotar, al menos en ataque, los recursos, los cambios que está efectuando Paco Gémez desde su llegada al equipo. Está siendo atendido Alberto García, 6 paradas, una de ellas de penalti. Acción posterior incluida. Un Rayo Vallecano que el próximo sábado recibirá al Huesca en un partido dramático, antes de enfrentarse en la jornada intersemanal que se viene próximamente al Sevilla en el Pizjuán. Por su parte, el Athletic el próximo domingo visitará el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. Después visitará por partida consecutiva al Club Deportivo Leganés en la fecha intersemanal. Este es el gol anulado a Mario Suárez. Cambio, el tercero y último en el Athletic. Se va a retirar Iker Muniain, que va a ceder el brazalete de capitán y le va a otorgar el testigo a Kenan Codro.
Kenan Codro, que ha llegado en el mercado invernal procedente del Copenhague al Athletic Club de Bilbao, que marcó la victoria frente al Atlético de Madrid. Carismático, ya querido, el donostiarra, ex canterano de la Real Sociedad, pasó por Osasuna, tuvo que emigrar al Mainz primero, después al Grasshopper suizo, inició la temporada en el Copenhague y la va a acabar en el Athletic Club de Bilbao. Esto va a provocar seguramente que arrope a Williams arriba y que Raúl García, ahí lo vemos, perfil derecho desde 4-4-2 de Gaizka Garitano. Codro de primera, girando el balón para Córdoba. Córdoba en paralelo nuevamente para Kenan Codro. El recorte del 2, busca el bloqueo, lo consigue finalmente en Barba, que arranca, acelera en Barba, en tono de carrilero para encarar a Lecue. En Barba sigue, va al suelo y el saque de banda va a ser para el Athletic. A segundos para conocer el tiempo extra de este choque espectacular, emocionante, vibrante, trepidante, con muchísimos goles, con 5. Un protagonismo para el videoarbitraje, con ventaja mínima para el Athletic Club, viendo cómo el Rayo, con un futbolista menos, desde el minuto 52 sigue sin arrojar la toalla. Está jugándose la vida el equipo de este hombre, Paco Gémez. Doblete de Iñaki Williams, que ha marcado ya en 4 de las últimas 5 jornadas. Athletic que va a aprovechar y acabar así. Ahora lo contamos. Raúl García le dio la ventaja y fuera de juego de Iñaki Williams. Señalando la falta previa sobre Raúl García. Seis de propina, ya consumido el primer minuto y medio. Beñat, balón que vuela, punto de penalti, la caída de Codro, el balón colgado nuevamente, caía llovido a la media vuelta, pateó Raúl García. Sería la segunda victoria consecutiva por este marcador del Athletic en casa, después de vencer al Levante por 3-2 también. En esa ocasión consiguió ganar por 2-0. Vio como Roger Martí y Cabaco igualaron sobre la bocina y Muniain de penalti puso el 3-2 definitivo. No hay falta, dice Martínez de Munuera sobre Raúl de Tomás. Saque de banda para el Rayo. Tito abriendo para Bebé. Va a encarar a Lecue. Bebé se perfila al centro del portugués. Es bueno, demasiado tenso tal vez. Muy pasado. Saque de portería para el Athletic. Está a las puertas de Europa. Se colocaría con 46 puntos, superando al Deportivo Alavés, igualando al Valencia, a expensas de lo que suceda en el partido en Mestalla de esta tarde ante el Levante. Sumaría 11 partidos invicto como local el equipo de Gaizka Garitano. Tercer triunfo consecutivo en casa, regresando a la victoria tras caer en el Coliseum. Quedan menos de 3 minutos. El Rayo quiere evitar su sexta derrota consecutiva a domicilio y toda esa racha como local del equipo de Garitano. Íñigo Córdoba le dobla a Íñigo Lecue, recibe el 15. Lecue protege la pelota ante Franco Di Santo, que acaba robándole la cartera. Tito hacia Bebé.
Se cruza en el camino Beñat Etxebarria. Saque de banda. Le van a quedar al Rayo 2 minutos para intentar armar la última acción en busca de rescatar un punto. Falta de Mario Suárez. Pelota para el Athletic con toda la tranquilidad del mundo. Poco se mueven, eso sí, de su butaca. Golpea Herrerín, sector izquierdo del ataque de su equipo, para el salto de Tito. Asistencia para Córdoba, la aguanta Córdoba, pegado Bacal. El cuerpeo defensivo de Adrien Barba para ayudar a Tito. El túnel sobre Williams, el agarrón de Williams y la amarilla para Williams. Golpea Alberto García. Lo hacen largo. La prolongación en forma de despeje de Íñigo Martínez. Ataca Álvaro García para el Rayo 2-1. Al suelo Óscar de Marcos. Se la va a llevar Raúl García. Medio minuto para el final. Va a aguantar la pelota. No hay falta, sino saque de banda para el equipo bilbaíno. De Marcos va a celebrar con victoria su cumpleaños número 30. La vuelca en largo Beñat. El abrazo de Amat sobre Raúl García. Y la falta favorable al Athletic sobre Kenan Codro. Pero dice Martínez Munuera que no hay tiempo para más. Que se acabó lo que se daba. La victoria se queda en casa en San Mamés. 11 partidos invicto el equipo de Gaizka Garitano. Tercer triunfo consecutivo en casa para el equipo bilbaíno, que vuelve a ganar después de tropezar en el Coliseum hace una semana, aprovechando el tropiezo también del Alavés en la presente fecha para superarle ya con 46 puntos el Athletic de Bilbao, que sigue mirando hacia Europa, igualando al Valencia antes de la comparecencia del equipo de Marcelino en la jornada de este fin de semana. Un Rayo por su parte que suma su 6ª derrota consecutiva a domicilio y que va a continuar como penúltimo clasificado con 27 puntos a pesar de haber marcado por partida doble los tantos, el doblete de Williams, el tanto de Raúl García que erró un penalti, Alex Moreno y Raúl de Tomás para el equipo madrileño. La victoria se queda en San Mamés. Athletic Club 3, Rayo Vallecano 2. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Estamos con Alex Moreno, el futbolista del Rayo Vallecano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un partido en el que os vais de vacío, pero poco parece que se le pueda reprochar al equipo. Bueno, no hemos empezado bien. Creo que hemos hecho más difícil que empatar el partido. Y luego la segunda parte, bueno, la pulsión también se nos ha hecho muy difícil. El 1, el 2-1, el 3-1, pues con tres atrás hemos arriesgado y se nos ha hecho muy difícil, ¿no?, con la pulsión. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas. Vamos por partes. Empieza marcando el Athletic, os aprieta. Después del penalti que para Alberto, os habéis venido arriba. Sí, hemos estado muy despistados en esa jugada. Nos han marcado muy pronto. Luego también Alberto hace una para el penalti, ¿no? Nos mete ahí vivos. Hacemos el 1-1, que era lo más difícil para irnos al descanso. Y bueno, a raíz del error de la pulsión, ¿no?, pues hacemos lo posible para ir arriba y no ha sido posible hoy. En la segunda mitad, vivos hasta el final. Sí, bueno, veníamos con la mentalidad de dar un golpe encima de la mesa y bueno, tenemos ahora el huerca en casa, veremos los resultados, pero hay que depender de nosotros mismos, ¿no? Tenemos rivales directos y hay que ir a por ello. Ya por último, Alex, seguro que ahora no te reconforta, pero bueno, creo que ha sido tu primer gol en la máxima categoría, en primera división. Me imagino que algo más de moral te tiene que dar también, ¿no?, para marcar goles y afrontar esta recta final de la temporada. Sí, bueno, contento por eso, por el gol, pero no ha servido para nada, ¿no? Se lo digo a mi hermano, que venía también de una
una lesión y bueno, jodido porque feliz por el gol, pero muy jodido por las sensaciones de no haberte llevado a 3 puntos, que era a lo que veníamos. Muchas gracias y ánimo. Nada. Y de las palabras del protagonista del Rayo Vallecano, vamos ahora con otro futbolista que ha conseguido marcar hoy, en este caso Iñaki Williams. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Gol por partida doble en un partido en el que, bueno, no habéis podido estar tranquilos prácticamente hasta el final. Sí, sabíamos de la necesidad que venía aquí el Rayo. Son un grandísimo equipo que con los resultados pues no les ha acompañado. Sabíamos que iban a darlo todo, no nos lo han puesto nada fácil, pero la verdad que el equipo se ha rehecho muy bien. Hemos sabido golpear, hemos sabido aprovechar nuestras ocasiones y nos llevamos los 3 puntos. Por la parte positiva, muchas ocasiones para marcar, para matar el partido. Por la parte negativa, esta que decíamos, ¿no? Bueno, que el equipo, pese a esa ventaja incluso en numérica, ha tenido que pasarlo mal. Sí, creo que debíamos haber cerrado el partido muchísimo antes. Encima teníamos un jugador más, pero bueno, creo que al final no nos hemos tenido que acordar de ello porque hemos sacado los 3 puntos. Y después de la situación en la que venimos, estar peleando por puestos de Europa, pues es una motivación para nosotros. La racha en casa que sigue y lo que tú decías, ¿no? La pelea abierta totalmente para posiciones europeas. Sí, obviamente. Después de la dinámica en la que estábamos y en la que hemos vivido, creo que pelear por esto es un logro. Creo que hemos hecho un grandísimo partido, una buena cuesta arriba y creo que ahora nos toca disfrutar y pelear por los objetivos que seguro que los alcanzamos. Y ya por último, Iñaki, ¿cómo es el fútbol y cómo son las rachas de los delanteros? Te pasaste un montón de tiempo sin marcar en Liga en San Mamés. Ahora todo lo que tocas prácticamente con mucho esfuerzo pues va para adentro. Sí, al final los delanteros vivimos de rachas. Ahora estoy en una dinámica muy buena. Sigo trabajando para el gol, sigo trabajando para ayudar a los compañeros y si meto y ayudo al equipo para sacar los 3 puntos, pues bienvenido sea. Muchas gracias. Vale, a vosotros. Las palabras de Iñaki Williams, futbolista del Athletic.